pareja que se decanta por la música clásica. Fíjense esta temporada la cantidad de piezas de música clásica que estamos viendo. Este es el de la ópera Fausto de Charles Dumas. Vaya coreografía también, súper pensada. Estos rusos que son conocedores de la música clásica con más profundidad que otros países, han hilado tres partes de música con una armonía muy buena, de manera que tenga una fluidez el montaje tremendo, con una interpretación y una dramatización por parte de los patinadores estupenda. Y desde luego, al margen de eso también, sin olvidar, por supuesto, en lo que estamos, que es en patinaje y en técnica.
Muy bien, muy bien. Es un programa muy competitivo, desde luego muy ambicioso. Ellos se han convertido en la primera pareja de Rusia en danza y van a lo grande. Se la puesta en escena también con mucho tocado. Fíjense que ella lleva... Bobrova lleva un tocado. Antes hemos visto en la parte del calentamiento también como Merrill Davis, la estadounidense, también lleva un tocado. Muy bien. Muy bien, estas cosas desde luego el público las capta inmediatamente. Donde hay calidad se ve enseguida. Secuencia de Tweedles, no sé qué cerca. Tienes en rotación y en línea. Aquí se ha tropezado. Suerte que la llevaba agarrada y han podido disimularlo de alguna manera. Era el montaje final, era la colocación final. Y yo creo que ahí ha dado un zapatazo, por lo menos yo lo he oído. Tremendo, y me ha parecido que era muy brusca. Pero bueno, en algunos momentos también esas cosas no se controlan en exceso, que no debería ser tan evidente. Necesitan 71 puntos, consiguen 95, no superan su mejor puntuación de esta temporada, que fueron 97,79 precisamente en el Skate Canadá, en la Copa de China, perdón, con 156 se van a la primera posición.